Todos, algunos antes, otros más tarde, pero bueno, circunstancias del río. Pero bueno, y entonces, pues bueno, vamos a tener una jornada muy interesante, con muchas sorpresas. Va a haber una cata de aceite, va a haber una serie de mesas muy interesantes, nuevas propuestas que nos van a hacer, siempre a través de la red de redes, en la cual pues bueno, estamos interconectados. Y bueno, hoy también va a haber una serie de premios a las personas ilustres de la red vasca o la diáspora vasca. Y bueno, y estamos muy, muy agradecidos de, bueno, de poder estar aquí y poder colaborar en todo esto. No sé si Dimitri quiere añadir algo más. Nada más, gracias. Vamos a pasar, porque la jornada es muy apretada, vamos a pasar y pedimos de nuevo perdón a las autoridades, a la Itxe Etxeandia y a Imanol Landa, ¿sí? Sí. Vamos a proceder a la entrega de premios. Sabéis que desde hace 4 años entregamos un premio Area Saría, Arena, y un premio Ursaría a un bloguero y a una bloguera, respectivamente, cada año. En esta ocasión vamos a comenzar, como siempre, por la bloguera, y queremos pedir tanto a las autoridades, por favor, al Cate Jorná, a Light, sí, y a Olaya y a su ama también, Olaya Pillado, Susana Mato, Mónica, por favor. Aquí igual, sí. El otro. Olaya, por favor. Sí, yo voy a hablar desde aquí. Sí. Bueno, Olaya Pillado, creemos que encarna inmejorablemente el espíritu blogger. Igual aquí la luz te va mejor hacia aquí, por favor. Sí. Aquí la llama. Un poquito más, con la luz. Sí. Perdón. Bueno, es una joven que le apasiona la moda, es una modelo y es una blogger, y francamente os recomendamos su blog, que tiene que triplicar las entradas, tiene muchas seguidoras y muchos seguidores también, y le hace entrega del premio el alcalde de Guecho y presidente de Eudel, Imanol Landa. Un aplauso, por favor. De mi blog. Gracias a todos. Y mucha ilusión. Gracias. Muy bien, quedaros aquí, por favor. Y también, perdonad esta improvisación. Bueno, el premio Area es para Josu Arambarri. Él, aparte de ser el responsable de I2 Basque, aquí lo que nos interesa es su faceta más que de blogger, de wikipedista o de activo wikipedista, y nos va a mostrar su trabajo. Pero previamente, a Light Etxeandia le hace entrega de su premio. A Light. Ah, bueno. Perdón, a Light. A Light, por favor. Ah, sí, sí, sí. Josu, igual venimos hacia aquí para la foto, sí, sí, por favor, que si no. Josu siempre ha colaborado de muchas maneras también, tiene raíces de Guecho, y siempre hemos emitido en este streaming, es gracias a un equipo de I2 Basque que siempre nos ha ayudado en esta labor. Vamos a darle un momento, nos sentamos y vamos a escuchar un momento a Josu con una breve presentación de este trabajo.
Y también a partir de ahora, Begoña Beristain, reconocida periodista de Onda Vasca y nuestra conductora habitual, toma el mando, es la domadora de este circo, donde todos hacemos distintos papeles y va a tratar de poner orden, sobre todo en estos profesores universitarios que se enrollan mucho. Bueno, gracias Miquel. Bueno, es muy agradable recibir un premio en el sitio en donde tienes también parte de tus raíces. Yo vine aquí a Getxo, soy de Bilbao, pero vine ya aquí en el año 78. Mis padres siguen viviendo aquí, aunque por circunstancias de la vida, pues trabajo en la Facultad de Informática en Donosti y también en este proyecto que os voy a contar. Más que bloguero, gestiono wikis. Los wikis quizás sean una especie de blogs anónimos, en donde no destaca tanto la personalidad del que los lleva como el conjunto de la gente que participa en esos wikis. Y hay tres en concreto. Uno, el de arija.org, que quizás sea una especie de localpedia, la más antigua que pueda haber a nivel estatal, porque estuvo ya funcionando en el año 2004, prácticamente cuando empezó a salir la Wikipedia. Es sobre un pueblo donde voy a veranear y bueno, pues llevo muchos años yendo por allí y tiene una historia muy curiosa porque hubo una fábrica de vidrio, la primera que instaló la Saint-Gobain en España en el año 1906, y eso dejó mucho rastro, aunque luego la fábrica se fue a Avilés. Otro wiki sobre un investigador, Torres Quevedo. Torres Quevedo inventó el primer mando a distancia del mundo e hizo precisamente una prueba aquí en el Labra, dirigiendo desde la terraza del Club Marítimo con su telequino un bote a distancia delante del rey Alfonso XIII. Torres Quevedo también para mí es una referencia porque soy físico de la especialidad automática y él fue prácticamente el que inventó la disciplina de la automática. Y luego otro gremio, otro blog, otro wiki sobre la profesión de los vidrieros relacionado con la fábrica de vidrio que hubo en Arija o con la fábrica de vidrio que todavía sigue habiendo en Lamiaco, en Leioa. Son cosas muy dispares, pero que tienen incluso a veces hasta nexos en común, como puede ser esta postal que he adquirido recientemente a través de internet, en donde un empleado de la fábrica de vidrio de Arija en el año 1907 envía una postal a París y en esa postal sale la terraza del Club Marítimo de Labra desde donde Torres Quevedo dirige el telequino. O sea, que aquí se mezclan un poco las tres cosas. Hay otra. Parece que este señor era coleccionista de postales, porque hemos localizado casi del orden de 40 a 50 postales. Otra muy curiosa, en donde salen las arenas, es esta, que está tomada desde Portugalete, y se ve la playa de Baños, y es muy curioso también ver un vapor de palas en la ría, un vapor de ruedas, parece como si fuese el Mississippi. O sea, ya entrando a niveles de detalles. Se ve el mareómetro y el muelle de hierro. Pero diríamos que dentro de la red académica también, porque es una tarea relacionada con la red académica, algo que me ha llevado últimamente bastante dedicación son los temas de patrimonio fotográfico. Y de hecho he participado en un plan de patrimonio fotográfico histórico que se ha desarrollado en el IPCE en Madrid, el Instituto de Patrimonio Cultural de España, como representante de la comunidad autónoma, en donde el director de patrimonio, Manuel Landa, pues me nombró para que participase allí. Este plan se ha elaborado ya y está ya aprobado desde este año y al final estamos haciendo aquí una tarea en local junto con el Archivo Histórico de Euskadi, que está en Bilbao, en la calle María de Adeano, para hacer un censo de los fondos fotográficos que hay en el País Vasco. Y ese censo, llevamos ya contabilizadas cerca de 4,5 millones de imágenes, en donde hay muchas imágenes de patrimonio industrial, de ciudades, de etnografía, incluso hay daguerrotipos que son previos a la fotografía tal como se conoce, hay 40 en la Fundación Kutxa, pero también hay 5 en el Archivo Histórico de Vizcaya, que yo creo que prácticamente son desconocidos. Aparecieron noticias en prensa y hay incluso una legislación europea que ahora se acaba de adaptar
en donde los fondos digitales que hay en los datos digitales en poder de la administración pueden ser reutilizados como datos abiertos. Esa directiva se llama algo así como reutilización de la información del sector público, y por primera vez incluye lo que llaman GLAMs, que son las galleries, las libraries, archives, museums, o sea, pinacotecas o museos, bibliotecas, archivos y museos, que deben ofrecer sus documentos en red y en principio pues sin costes marginales, o sea, salvo con un principio general de costes marginales, es decir, muy barato, solo lo que les cuesta ofrecerlo. Y la idea es que esos datos abiertos los pueda utilizar el sector privado, incluso para actividad comercial, para generar actividad económica. Un poco como decía el alcalde de Guecho, Manuel Landa, sobre el tema de esa actividad en el municipio. Y entonces he cogido algunos ejemplos de cómo se está utilizando esa reutilización de la información de ahí en archivos y bibliotecas. Hay un caso en la Diputación Foral de Guipúzcoa, en el GURE Guipúzcoa, que es del archivo y biblioteca de la Diputación Foral, que ya lo pongo. Es una fotografía también relacionada con Torres Quevedo, que puso allí su primer transbordador para el transporte de personas en el año 1906. Esta foto, que se ofrece sin copyright, sin restricciones, la han elegido para que figure en el pasaporte, en el pasaporte que se expide desde enero de este año. Y además la foto aparece incluso con todas las referencias del lugar de procedencia, que es una buena manera de hacer una utilización del patrimonio cultural que es de todos. Otro ejemplo es esta fotografía que decora toda una pared en un bar en Donostia, en la Plaza Yaso, y que, como incluso reconocen en una parte de la fotografía, el autor es Antonio Pasaporte y ha sido obtenida del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Y es una foto de cómo era la estación de esa plaza de Aso en el año 1920. He visto otros ejemplos como este en Alcobendas, de un fotógrafo que están ilustrando con sus imágenes toda una avenida. Y el ejemplo que más me ha gustado y sobre el que quiero ya terminar es sobre el Rijksmuseum de Holanda. El Rijksmuseum de Holanda ofrece del orden de 200.000 imágenes libres de derechos para todo tipo de usos, incluso comerciales, y se pueden descargar en un formato de 4.500 x 4.500 píxeles, y si incluso necesitas más resolución les puedes pedir el TIFF y te lo entregan gratis. ¿Para qué? Para hacer este tipo de cosas: camisetas, decoración de coches, fundas de móviles o cualquier otra cosa que se le ocurra a un creador. De hecho, tienen, además de ese servicio de fotos, tienen un concurso, y ese concurso lo han editado dos veces, uno del año 2014, antes ha estado puesto un momento el vídeo, donde no vuelvo a poner ese vídeo, pero si a alguien le interesa le puedo dar la referencia. Dicen que a los que ganen ese concurso posiblemente el producto que desarrollen se venda en la tienda del museo a gran escala. Y luego sí que hay otro vídeo que es del último año, que este sí que lo voy a reproducir si encuentro la forma de minimizar esto, que creo que es fácil, aunque yo soy de Macintosh, me parece que me conseguiré arreglar porque el vídeo está puesto aquí. Es muy cortito, ¿eh? Entonces es... Ah, este no es. ¿Dónde está el escritorio? El escritorio... Ya me estoy perdiendo. ¿Dónde está el escritorio? El escritorio, ¿dónde sale el...? Yo creo que tú me habías minimizado antes el vídeo, ¿no? Aquí. El pendrive, equipo... Y... El ingeniero, por favor, el ingeniero. Sí, sí, un ingeniero. Y estos son los... El físico no nos sirve. Bueno, estos son los premios del 2015, en donde muestran algunas de las imágenes que ofrece el museo, 200.000 imágenes de objetos 2D o 3D. Se han presentado 892 propuestas, y algunas de las que han elegido figuran aquí con un poquitín más de detalle, los 10 finalistas. Este primero es con un jarrón, han hecho una ropa para niños o lo que sea. Está hecho etiquetas de botes de conservas con cuadros de Rembrandt, una baraja de cartas, unas gafas inspiradas en un espejo, diseños de moda, vajillas utilizando efímera, papeles y cosas que luego se pierden,
algún tipo de cosas de cerámica, lámparas basadas en las borgueras de los cuadros de Rembrandt o imágenes en una especie de pulsera. Y los dos premios los que dieron fueron para el de las los botes de conserva. Esto ya lo paro. Y continúo con la presentación y acabo ya. Lo que dicen en ese vídeo tan rápido, había un par de mensajes que eran frases de artistas. Hay una frase de Picasso que dice que los buenos artistas copian y los grandes artistas roban. Y otra frase de Dalí que dice que aquellos que no desean imitar a algo que ya existe no producen nada. Entonces, lo bueno de tener ya toda una trayectoria de cultura, de imagen y de fotografía, es poder reutilizarlas. Y he seleccionado unas cuantas imágenes relacionadas con Guecho que están en distintos sitios y que pediría pues, a Vizcaitic, a BEAS, a BIDC o al BAE Quincha que incluyan en la Agenda Digital 2020 la liberación de contenidos en dominio público de imágenes en alta resolución para todo tipo de usos, para que se puedan utilizar los blogs, que no se podrían, para que los artistas, diseñadores y videojuegos utilicen también estas imágenes y en general las industrias creativas y culturales.